You build your walls. Hoy en La Rioja en Fiestas nos acercamos hasta Sojuela, donde se disputó el torneo de fútbol en el que también participaron vecinos de los pueblos contiguos. Y luego, por supuesto, tocó recobrar fuerzas con una degustación de perritos calientes. ¿Conocen la historia de Logroño? ¿Les gustaría retroceder en el tiempo y descubrir cómo era la capital riojana en el siglo XVI? Hoy les mostramos cómo lo pueden hacer de una forma divertida a través de las rutas teatralizadas. Además, les traemos lo mejor de la noche de ayer en el Museo Gurz. Ya saben que todos los miércoles, de noche, el museo suena. Y si le gustan los cócteles, estén muy atentos a la nueva receta que nos trae hoy nuestro coctelero Gorka Peciña. ¿Quieren ganar una entrada para el Barranco Perdido? No se pierdan nuestro concurso semanal. Vamos a terminar con energía el Ecuador de la semana. ¡Comenzamos! No me da ninguna pereza, me voy a fiestas de Sojuela de cabeza. Con este refrán y con muchos otros es como este pueblo promociona sus fiestas. Hoy todavía no estamos de fiestas, estamos en el pre, el chupinazo será dentro de unos dos días, pero como veis ya están empezando a disfrutar. Hoy tenemos torneo de fútbol y después degustación de perrito caliente. Estamos con Ángel Martínez, concejal de fiestas y teniente alcalde. ¿Qué tal? Bien, por aquí estamos, mucho ajetreo, que es bueno porque eso es que va a haber gente. Yo te quería preguntar por el programa de fiestas porque es algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo se os ocurrió la idea de poner esos refranes, esas rimas? Es una tradición de hace muchos años. Les cuesta mucho trabajo a los chavales, más de lo que la gente se piensa. No les viene mal porque se van a la bodega a prepararlo y mientras pues meriendan unos cuantos días. Pero sí, esto ya es tradición desde hace muchos años en el pueblo. Eso te iba a preguntar, ¿quién lo hace? ¿Desde la peña de los jóvenes? Lo suele hacer los de la sombra del Olivo, que es una asociación de chavales del pueblo. Ellos son los que lo hacen. Anteriormente lo hacían otros que fueron los que lo instauraron, que ya son mayores, ya han entrado casi en los 50 y claro, pues a esto va generación a generación, como es normal. ¿Y tardarán? Pues yo les he dicho que tardarán unas semanitas en hacer esto. Sí, sí, sí. Y ya te digo, van a la bodega, no les viene mal porque nos vienen a las 3, las 4 de la mañana a casa, pero bueno, sí, lleva mucho trabajo, más de lo que la gente. A estrujarse el coco para pensar ahí esas rimas que peguen con las actividades, porque cada año cambiarán, no se puede repetir. No, cada año son diferentes. Cada año tiene que rimar las sardinas con una rima diferente. Lo de hoy del perrito caliente con una rima diferente, sí, eso tiene que ser así. ¿Y qué actividades vamos a encontrar hoy en estas prefiestas? Pues bueno, ayer ya dieron zapatillas con jamón. Yo les ayudo, pero ya veis que aquí colabora todo el mundo. Es lo que más agradezco, es que todo el mundo te arrima aquí el hombro y eso es muy de agradecer, de cualquier edad, mayores, pequeños. Entonces ahí tuvimos zapatillas con jamón, hoy tenemos degustación de perritos calientes y ha habido unos partidos de fútbol previos, aprovechando el campo que hicimos hace dos o tres años. Luego mañana hay sardinas. El jueves, que volveréis vosotros, es una actividad preciosa porque se disfraza casi todo el pueblo por cuadrillas, damos la vuelta al pueblo, es una preciosidad. Yo, para mí, es el día que más me gusta porque implica todo el pueblo, se disfraza. Luego el viernes es cuando echamos el cohete, sorprendentemente porque estamos de fiestas ya, pero echamos el cohete el viernes. Luego hay degustación de migas buenísimas. Si vienen, el año pasado me parece que se dieron cerca de 600, 700 raciones, es una pasada. Vienen de los pueblos de alrededor, ahí es faltaron zapatillas, si el tiempo acompaña, y es de agradecer que de todos los pueblos de alrededor y de aquí viene la gente, come, y ya el sábado pues la misa,
El campeonato de MUS es el día grande. Luego la procesión a nuestro patrón, a San Judas Tadeo, que pocos pueblos en La Rioja, creo que ninguno lo tiene, más que nosotros. Por la tarde dan perritos calientes y ya el domingo, para finalizar, colchonetas, choricillo, y bueno, ya se acaba. Y entierran el berberecho, que yo casi que lo agradezco ya, porque acabas agotado, ¿no? Y por lo que veo, mucha importancia a lo que es a llenar el estómago, mucha importancia a la comida. Sí. La gente se mueve más por la comida que por el bailoteo. Antes íbamos más a los pueblos al baile porque no había comida. Ahora se pone tanta comida en los pueblos que vas a las degustaciones. Vas a todo, pero a las degustaciones también. He visto también que esto, en pocos pueblos lo he visto, que es que a las 6 de la mañana vosotros tenéis actividades, a las 7 también. Sí, pero a las 6 los jóvenes, nosotros ya ahora dormimos. Sí, no, aquí preparan el programa y están todo el día, desde la mañana hasta por la noche, o sea, hasta el amanecer, empalman prácticamente el día, claro. El programa lo preparan muchas veces también los jóvenes. Sí. No, ellos son los que lo preparan, bueno, yo les ayudo, pero yo no me cuelgo medallas por lo que hacen otros, lo hacen prácticamente ellos todo. Pero los preparan ellos, pero son muy familiares, hay actividades para todos los públicos. Sí, para todos los públicos, además, como bien has dicho, cuando ellos descansan, tenemos actividades nosotros. Es decir, cuando ellos se van a la cama y duermen, pues nosotros aprovechamos a hacer algo para los pequeños o para los mayores. Bueno, siempre hay mucha actividad esta semana. Y seguro que hay un joven también que se apunta a todo. Sí. Aunque no duerma, le da igual. Sí, algunos, sobre todo el domingo, hay que ver las caras que tienen, porque claro, es el día esencial, el sábado. El sábado es el día que ellos acaban agotados. ¿Después de toda la semana? Suelen acabar en un pilón que tenemos en el pueblo, donde antiguamente, no sé si habéis visto, hay un lavadero de los antiguos que está muy bien conservado, y ellos acaban dentro del agua. Casi todos los años se meten allá. Para despejarse un poco. Para despejarse un poco, sí. María y Ainhoa, estáis aquí haciendo los perritos calientes, pero me decíais que no tenéis ni idea de cuántos hacéis. No, porque nos han traído los paquetes en cajas, entonces hay una cantidad, pero no sabemos. Hay muchos, pero no sabemos cuántos. Sí, porque he visto muchas cajas, eso es que hay muchos. Hay muchísimos, vamos. ¿A qué hora acabáis de llegar ahora? Pero esto habéis quedado antes un poco para la preparación, para ver cómo os vais a organizar. Bueno, nos hemos puesto ahora porque como es a las 8:30, pues a las 8 para preparar un poco todo y pues a las 8:30 empezaremos a servir. ¿Y vosotras cuál es vuestra función dentro de los perritos? ¿Cortar el pan, meter la salchicha? La nuestra es la más fácil. Vamos a rellenar los vasos de bebida. ¿Y qué va a haber para beber, para acompañar el perrito? Gas de naranja, creo, Coca-Cola y vino para los mayores. Pero vosotras sois muy jovencitas, aquí ya os tienen trabajando. Sí, porque este año los que hacían siempre los perritos no han querido hacer, no sé por qué, y pues nos han dicho a nosotros a ver si queríamos. Y vosotros que os apuntáis a todo, pues ala, pa'lante. Sí, es que hay que probar, será divertido. Y sois de Sojuela, ¿verdad? Sí, Sojuela Pueblo. ¿Y qué tiene Sojuela Pueblo, la gente de Sojuela Pueblo, para promocionar un poco y que la gente venga a estas fiestas? Pues... ¿Cómo sois los de Sojuela? Muy majos todos, muy majos. A ver, ¿tú qué me dices de los de Sojuela? A ver, son todos muy majos, a ver, pero... Divertidos. Sí, también. Y nos lo pasamos muy bien. ¿Las fiestas cómo son? ¿Cuál es esa actividad más divertida? Pues... Los pinchos. Sí, el jueves están los pinchos, un disfraz y cada uno con su temática, y luego pues hace un pincho que tenga que ver con el disfraz. Y el viernes hay teatro infantil, el chupinazo, y también es divertido. O sea que en la fiesta de disfraces os disfrazáis y luego hacéis un pincho temático. Eso es. ¿Y cuánto tiempo habéis estado pensando vuestro pincho? 5 días. Tampoco creo que no costó tanto, pero preparando 5 días. ¿Y la elaboración de ese pincho cómo va a ser? A ver... ¿Complicada? Bueno. ¿Vais a ir a por lo sencillito, lo fácil y lo que le gusta a todo el mundo? Lo sencillito no es, pero... Bueno. ¿Nos vais a dar alguna pista del disfraz? Sí, que nos gusta la playa. Y está relacionado con el verano. Está
estamos con Telmo, uno de los organizadores de este torneo de fútbol. ¿Qué tal? Yo bien, aquí, organizando un poquito aquí con todos, a ver si sacamos más partidos cada año. ¿Cuántos equipos hay este año? Este año hemos hecho como tres torneos. Uno en el que había los chavales más pequeñitos, hemos sacado dos equipos, uno de medianos y que hemos sacado otros dos. Y ahora estamos con el torneo de adultos, en el que hemos sacado, en total, éramos tres. Hemos tenido que hacer un triangular y ahora estamos unos de Sotes y dos que hemos sacado de aquí, del pueblo. Vamos, que estáis bastantes personas jugando. Sí, este es el año que menos hemos estado. Antes bajaban, venían más gente del pueblo y así. Pero bien, la verdad que aquí nos juntamos unos cuantos y se está bien a gusto. ¿Y qué tal van los partidos? ¿Son partidos limpios? ¿Hay mucha competitividad? ¿Muchas faltas? Sí, a ver, como nos conocemos todos, hay un poquito de pique así, a ver quién gana. Nos gritamos así antes con el árbitro, que es nuestro amigo, pero no. Todo es muy bien ambiente y se está muy bien aquí. Hombre, imagino también que el árbitro barrerá para casa un poco. Sí, a ver, intentamos que no, porque total, ya que estamos aquí una vez al año que nos juntamos de otros pueblos, intentamos que no, pero igual un poquito, pero por eso le gritamos también. ¿De cuántos pueblos venís más o menos, me sabrías decir? De tres, nos solemos juntar de Sotes, de Entrena también suelen venir y alguno de Sorzano también. Vamos, que os conocéis todos. Sí, nos conocemos al final todos, entre todos nos conocemos y a gusto. ¿Y estas prefiestas, qué tal van? ¿Qué sensaciones tienes para el viernes, que es el chupinazo, verdad? Hombre, pues yo buena, sí, espero hacer buena fiesta y así. Todos los años nos lo pasamos genial y espero que este año también. Hay algo que me llama mucho la atención, que es las jugadoras de resaca que ponen el programa. Eso de la resaca, ¿es verdad, es mentira? A ver, es verdad también un poquito, porque claro, ya que son nuestras fiestas del pueblo, pues siempre intentamos hacer un poquito de todo, pero los primeros días son más tranquilitos, así que hoy estamos bien. Y ayer no tuvisteis fiesta de noche, ¿no? ¿Fue solo de día? Poquita, algo sí que hubo, pero poquita. Vosotros empezáis muy pronto las fiestas, ¿eh? Sí, cuanto antes mejor. ¿Y hasta qué día tenéis? ¿Cuántos días de fiesta tenéis? ¿7? Sí, hasta el sábado. El sábado, bueno, el domingo también hay algo, pero ahí es más tranquilo porque como el sábado es el día fuerte, el domingo estamos más cansados todos. ¿Y tú te atreves a jugar? Porque te veo con la mano así, un poco chunga. Yo este año solo he organizado. Marina y Mario, ¿qué tal ha ido el partido? Muy bien, estamos muy orgullosos del resultado. ¿Habéis ganado? Sí. Sí, hemos ganado 2-0. 2-0. ¿Y habéis hecho ahí un poco faltas o habéis sido limpios en el partido? Hemos sido legales. ¿Y el otro equipo con el que habéis jugado? No han sido muy sucios tampoco. O sea, que os portáis bien, ¿no? Sí, bueno, nosotros mejor. Claro, porque cada uno barre para su casa. Eso es. ¿Y este inicio de fiestas, bueno, estas prefiestas, qué tal las lleváis? Pues muy bien, la verdad es que están yendo genial y que así siga. Bueno, acabáis de empezar. Ya. Mal tampoco pueden ir, ¿no? No. ¿Y qué vais a hacer estos días? Pues nada, preparar las fiestas y a disfrutar. ¿Y cuál es esa actividad de fiestas que más os gusta? Pues... esa que tenéis ganas de ver. La de los disfraces. ¿De qué os vais a disfrazar este año? Sorpresa. Es sorpresa. ¿Una pistilla a darnos? No podemos. ¿Os la habéis currado mucho ese disfraz? Sí, como todos los años. ¿Cuánto tiempo más o menos tardáis en prepararos ese disfraz? Pues... no sé... 5 días más o menos. Hoy en Logroño viajamos en el tiempo, nos vamos hasta el siglo XVI. ¿Y cómo es esto posible? Pues gracias a las rutas teatralizadas. Estamos con Carles, que es el director de estas rutas. Y cuéntanos, ¿de dónde viene esta iniciativa de hacer rutas teatralizadas? Bueno, en realidad nosotros nos gusta llamarle narradas, porque teatralizadas
hay una compañía que es Sapo, que nos encanta, nosotros somos Zarándula, y ellos, hay un guía que va explicando y ellos hacen escenas apareciendo. Y aquí en realidad no hay guía, o sea, los propios actores son los propios guías, es otro estilo, por así decirlo, entonces nos hemos puesto otro nombre. Pues nace un poquito de intentar maridar dos cosas. Por un lado, los turistas demandan conocer las ciudades de otra manera, que no sea la típica guía, que está bien, pero quieren otra forma, incluso conocer la historia, pero de una forma divertida, y entonces nosotros hacemos eso, unimos eso, y además damos también una respuesta a los de Logroño, que muchas veces no conocemos nuestra propia ciudad y queremos conocerla. De esta idea, pues dijimos, vamos a hacer una ruta, primero comenzamos con los caminos del vino en los diversos siglos, y acabábamos en el calado de San Gregorio tomando un vino, como no podía ser de otra manera, y en esta ocasión hemos escogido el siglo XVI, porque ya estamos preparando un poco la conmemoración del 500 aniversario de la batalla de San Bernabé. Y me imagino que también para los niños, igual es una forma también un poco más divertida, diferente, igual, para los niños también es un más distinto también, ¿no? Igual más divertido. Bueno, la verdad es que estas están pensando como visitas familiares, aunque al final damos vino, también tenemos mosto. No nos gusta hacer mucha publicidad del mosto, de hecho decimos para los niños y los raros tenemos mosto. Pero sí que tienen una serie de ingredientes porque jugamos con dos actores que hacen una especie de clown. Está el tonto que resulta listo y el listo que luego resulta tonto. Entonces esta dicotomía de personaje que van picándose y haciendo pequeñas bromas, contando la verdad pero de forma divertida, pues resulta muy atractiva para los niños porque además toman enseguida partido. Toman partido por el tonto, entre comillas, que luego resulta listo, que es maltratado por el aparente. En este caso es una mujer de la ciudad y un capitán, y el capitán se hace un poco de rimbombante, de chulo, y maltrata, por así decirlo, de forma despectiva a la mujer y a los ciudadanos vulgares. Y los niños se ponen siempre del lado del débil contra este petimetre, y resulta muy curioso y muy divertido. Yo te iba a preguntar, ¿qué personajes vamos a tener hoy? ¿Y en qué época exacta, en qué momento en el tiempo vamos a estar? Pues nos hemos ido un poquito más adelante de la batalla, Estamos en el año 35. En el 1535 la batalla ha sucedido 15 años antes, en el 21, en realidad estamos en el 16, 14 años, y se ha extendido la gloriosa batalla y muchísima gente viene a apuntarse a lo que va a ser el germen de los tercios viejos, que luego fueron a Flandes y estuvieron también en Nápoles y Sicilia. Entonces son un capitán que de alguna forma va a hacer el apuntamiento en esos tercios a todos los que vienen de todos los rincones de las Españas, para apuntarse a los tercios, y vienen a Logroño porque es el lugar donde la batalla ha sido la más gloriosa. Y por otro lado está una mujer de Logroño que también quiere apuntarse a los tercios, porque también había mujeres en los tercios, pero que le da la parte más real. El capitán intenta explicar de forma gloriosa que fue el ejército el que luchó contra los franceses y lo derrotó, y la ciudadana dice, sí, vale, pero si no llega a ser por los ciudadanos de Logroño, es que ni entramos en batalla. Y esta dicotomía es interesante, como te digo, incluso para la gente de Logroño, que no sabe esa parte histórica. Sí, porque muchas personas de Logroño no tenemos ni idea de la ciudad, prácticamente. Pues lo bueno de estas visitas es que no solamente explicamos la historia, aprovechamos para explicar los monumentos que tenemos como referencia. De hecho, partimos de esta plaza, pero nos vamos enseguida al Rebellín, entramos en el Rebellín, se explica la parte del Rebellín, las murallas, seguimos por la calle de Barrio Cepo, explicando el Palacio del Marqués de Legarda, posteriormente la Iglesia de Santiago y un poco también la expansión de la ciudad con lo que fue la Rúa Vieja, la importancia que tuvo, el Puente de Piedra. Entonces, es una explicación histórica, arquitectónica, pero siempre divertida. A ver, señora, enséñeme los papeles. A ver cómo nos van a seguir guardes? La marcha después. No, no me refiero a que vayamos a hacer fiesta, digo cuando vayamos andando. Marcha, ¿qué? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, os tenemos que identificar porque imaginaros que os morís en campo de batalla. Chapa, ¿dónde chapa dejamos los cuerpos? Bueno, yo soy Luisa Madrilejos, soy mujer logroñesa que estuvo en la batalla de los franceses, en el cerco que nos hizo los franceses a la ciudad, y vamos, como buena mujer logroñesa tengo muy mala leche, mucha, pero también muy nueva. Y yo soy el capitán Medrano, el corregidor de la ciudad me ha pedido que venga a hacer la instrucción de los nuevos reclutas gracias a la fama que tiene la ciudad de Logroño, gracias a nuestras gestas. Así que aquí esperamos a todo el mundo para que vengan a alistarse a los tercios viejos. ¿Y cuántas personas suelen
acudir a estas visitas? Se suele llenar bastante, suele, a ver, el cupo es 40, pero siempre viene alguno que no sabes cómo decirle que no, 42, pero entre 35 y 40 se suele llenar. O sea, que tiene mucho éxito, ¿no?, bastante. Estas visitas. Y en cuanto al perfil de persona... Pues suelen venir mucha gente de La Rioja, mucha gente de Logroño, que a pesar de más o menos conocer la historia de la ciudad, pues siempre quieren venir y escucharla de primera mano. Además que siempre contamos alguna cosilla, alguna anécdota que le gusta mucho a la gente. Y como guías, como actores, las ropas que lleváis, hoy ha salido un día que parece que os ha dado una tregua, pero esto a 40 grados... Nos da igual, llevamos las mismas en verano, en invierno... ¿Y cómo, bueno, cómo aguantáis? El capitán Medrano tiene el traje de invierno y de verano. Ahora sí. Él lleva el de verano, que no lleva mangas. ¿Y no os asáis de calor? Porque sí. Esto tiene que ser horrible. Un poco sí, la verdad, pero bueno, son gajes del oficio. Cuando toca frío o lluvia, pues pasa frío. Pero es curioso que cuando nos metemos, empezamos ya en acción, nos metemos en los personajes, no, ni nos mojamos, ni sentimos frío, ni sentimos calor, nada, nada. Y eso es porque disfrutáis mucho. Claro, sí. Contadme alguna anécdota que os haya pasado haciendo la ruta, algo que me podéis contar. Muchísimas, muchísimas. ¿Alguna graciosa? No sé si graciosa, pero política te voy a contar una. Hace poquito vino una señora, la verdad es que no recuerdo de dónde era, así que no me voy a mojar, pero creo que era de por aquí cerca, y con esto del politiqueo, de nombrar a todos y a todas, de la sociedad machista, patriarcal... Pues me dijo que muy mal, que teníamos que nombrar a todos y a todas, y me hizo mucha gracia porque, a ver, estamos en el siglo XVI y entonces pues era una sociedad muy patriarcal y muy machista también, entonces me hizo gracia. ¿Y os paró la...? No, me lo dijo en petit comité, pero me chocó, claro, estamos en ese momento de la mujer, y no lo pudo evitar la señora. Luego hay algo que me da mucha atención porque me imagino también que cambiaréis la forma de hablar. Y ¿cómo os metéis en ese papel? Porque no se os va a veces la olla de decir, bueno, decir algún taco o algo así. No, algún taco no, pero siempre tienes que estar atento para introducir todo lo que pase alrededor, ¿no? Todo lo que te da el público y también lo que surge, pues, por ejemplo, un perro que se pone a ladrarte desde un balcón o cualquier cosa, o alguien, un borracho que pasa por la calle y se pone a cantar. Pues todo eso lo tenemos que introducir en el personaje y en la historia. Y muchas veces es lo que más gracia hace. Sí, porque me ha dicho Carles que nos ha dicho que interactuáis mucho con el público, jugáis mucho con él, ¿no? Que es lo importante. Hay que jugar con lo que te da el público, y es que es lo que él dice, es lo que más gracia les hace a la gente. Y contadme, ¿qué vamos a visitar hoy en esta ruta? Pues bueno, vamos a visitar la ciudad de Logroño, iremos pasando sobre todo por la zona antigua, veremos la calle Fundacional, la calle Rúa Vieja, y hablaremos un poco sobre el sitio de Logroño, el sitio de los franceses de 1521, por su importancia, ya que cambió los fundamentos de la propia ciudad, ¿no? Gracias a la victoria que hubo, pues nos concedieron una exención de impuestos que fue fundamental para el auge del comercio y el crecimiento de la ciudad en sí. Soy de Bilbao. Bien, cuando nos queden, se cansen las mulas de llevar las cosas, ya os llamaremos para que vayan tirando, ¿eh? Venga. Sí, sí, en la primera línea los piqueros ya han estado pensando en que dónde se quieren poner, si de piqueros, arcabuceros, cargadores... Esta señorita para usted, capitán Medrano, un poco alto para ella. A ver, que no tenemos tiempo... Pilar y Antonio vienen desde Castellón. ¿Cómo os habéis enterado de esta guía turística? Pues a través de la oficina de turismo. Siempre buscamos cosas así un poco interesantes cuando visitamos otras ciudades y nos pareció que podía estar bien esta ruta. ¿Y por qué os habéis decantado por una ruta narrativa un poco más teatralizada que por una al uso, una normal? Suelen ser más divertidas. Ya hemos probado alguna que otra. Y aparte de que te cuentan la historia, pues es divertida. Y si va algún niño en el grupo, es más divertida todavía, porque le suelen dar o bien armas o cualquier objeto para que juegue, y es muy divertido, sí, muy gracioso. Entonces, ¿no es la primera vez que participáis en alguna ruta así un poco más, que van disfrazados, teatralizados? ¿No? Aquí en Logroño, sí. Aquí en Logroño, sí. ¿Y qué expectativas tenéis? ¿Sabéis algo de la ciudad o nada? Bueno, estuvimos viendo el otro día el Museo de La Rioja y hemos conocido un poco los datos más importantes, pero bueno, estamos todavía un poco verdes en la historia, ¿eh? ¿Y de momento qué os ha parecido Logroño? ¿Os gusta?
Muy bonito, muy bonito. Me ha gustado la parte nueva, me ha parecido muy interesante. Me ha parecido que está bastante bien ordenada, porque venimos de una ciudad que es está totalmente desordenada. ¿Y a la Laurel la habéis ido ya? Sí, claro, el primer día. Esa es cita que nunca falla. Aspa de Borgoña, flameando al viento. Esa es la primera. Esa es la primera, vale, fácil. Venga, vamos con la segunda. Hijos de Santiago, grandes son los tercios. Es decir, a ver si les mando a restar y les tengo que dar con la porra. ¿Eh? ¡Hombre! Sí. ¡Con la porra empezamos bien! ¿Eh? A ver, capitán, que sí que es verdad que hemos venido a pelear, ¿eh? A pelear y a defender. Capitán, me hago pis. Pues le voy a tener que poner a clavar zanja para que luego puedan hacer las necesidades todos. Raquel y Nerea de Logroño y de Zaragoza, ¿qué has venido a la ruta? Porque ¿para aprender de la ciudad o para enseñársela? Para enseñársela. ¿Ya sabías cositas de Logroño o pocas? Pocas. Vengo a aprender también. Sí que es importante. ¿Y por qué os habéis decidido por una ruta teatralizada, un poco más narrativa? A mí porque me ha traído, yo no he elegido nada. A ti te han mandado y has dicho, ah, esto, que es divertido. No, yo porque tiene que ser algo diferente y así, entonces pues por probar. No, desde luego que desapercibidos no vais a pasar por aquí, por la calle. No. ¿Y qué expectativas tenéis? ¿Tú sabías algo de Logroño? No, nada, la primera vez que vengo y a ver qué me enseñan. ¿Qué te está pareciendo Logroño? Bien. ¿Te lo han enseñado bien? De momento sí, muchos árboles veo, pero bien, bien. Cuando escucharán las gloriosas gestas del ejército castellano contra el invasor francés. Deben hacerse a la idea de la situación. Miles de soldados enemigos a las afueras de las murallas. La única salida posible por el sur. Y no se esperaba ningún apoyo de soldados. Nadie iba a venir a rescatarnos ni ayudarnos. Bueno. Y a pesar de eso, decidimos resistir el asalto. Nada, no le hagan caso. A ver, capitán, que si no es por la gente de Logroño lo tenemos claro. Y es que los capitanes del ejército no sabían si salir huyendo detrás de los nobles y los ricos o dejar la plaza, entregar la plaza al enemigo. Por eso el 21 de mayo se llamó Concejo Abierto a toda la ciudad y allí se acordó resistir el avance francés. Sí, sí. Y claro, el ejército no tuvo más remedio que ir a remolque. Esta semana volvemos con una nueva pregunta, una nueva posibilidad de ir al Barranco Perdido a disfrutar de este parque multiaventura ubicado en Enciso, en La Rioja. Esta semana preguntamos, queremos que nos digan también alguna de las actividades, con que nos digan una es suficiente, que se puede hacer en el circuito multiaventura del Barranco Perdido. Ya saben la forma de participar, tienen que comentarlo en nuestro Facebook TVR Rioja Televisión, compartir esta publicación y la semana que viene, el lunes, diremos el ganador o ganadora para ir al Barranco Perdido. Suerte y a participar.